y bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas. Hoy estamos con ánimo porque tenemos unas caras interesantes. Hoy tenemos al socio, Alexis Blanco. Alexis, ¿cómo estamos hoy? Estamos muy bien por acá. ¿Cómo están ustedes, Stephanie y Andrea? ¿What's up? Muy bien. También tenemos a la bella Andrea, la bella abogada de la oficina. Andrea, ¿cómo estamos, Andrea? Todo muy bien. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy otra serie de preguntas y respuestas, pero antes de arrancar vamos con noticias que sí tenemos breaking news que hay que hablar en el canal de hoy, que desafortunadamente tiene que ver con dinero. Así que, este Andrea, danos un, un insight ahí, porfa. Ok, algunas de las peticiones van a subir de precio, o sea, los, o no, o sea, los honorarios para UCI van a ser un poco más altos, ok. Obviamente a todos los clientes que son de nosotros, que ya son clientes actuales, nosotros les vamos a dejar saber si esa petición suya ha sido afectada a partir del primero de abril de este año. Entonces, importante, primero de abril 2024, lo que está pasando es que se van a subir ciertas tarifas. En particular, vamos a resaltar algunas de ellas que son, vamos a poner las más comunes, ¿verdad? Entonces, las tarifas... Como recordatorio, ellos no han subido tarifas para la gran mayoría de estos casos desde el 2016. Entonces, esto ya viene, o sea, esto ya venía, primero por inflación, seguro después de pandemia, todo en realidad, los precios subieron de todo, como todos sabrán. Entonces, en realidad, los precios están reflejando lo que es la economía actual. Yo lo veo así, eh, no han subido esos precios hace mucho tiempo. Entonces, mira, hay una cosa que hay que aceptar, pero eso sí, estar consciente de eso. Creo que el más importante de hablar en este canal es la I129. La I129 es una planilla que se utiliza para varios tipos de visas no inmigrantes o visas de trabajo, incluyendo la O, la P, la L, la H, todas esas van a ser afectadas. Lo interesante y por qué hay que estar pilas es antes la planilla en sí que se usaba para todas las visas era un solo precio. Y ahorita el precio ha cambiado dependiendo del tipo de caso. Para darles un ejemplo, la H1B en vez de 460 va a ser 780. La O1 en vez de 460 va a ser 1050. La L en vez de 460 va a ser 1300. Entonces, eso ahorita está variando por debido el, el tipo de caso, que es bastante interesante. Algunos otros, simplemente para resaltarles, casos de familia o de matrimonio y 130, están subiendo un poquito, 535 a 675. Y la I140, que también son todas estas personas que están aplicando para EB1, EB2, interés Nacional, Certificación Laboral, subiendo por 15 dólares, de 700 a 715. Realmente no mucha diferencia ahí, esa me sorprende un poco más, pero esa sí la subieron más reciente que el O. So, eso es como un resumen. Lo importante ahí, ustedes están atentos y hay que revisar bien la tasa que les pertenece a partir del 1 de abril. Que eh, Alexis, cuando es el? O sea, digamos, si se envía el caso, ¿qué es lo pertinente de saber en cuanto a esas fechas últimas fechas de marzo? Dígame, dígame, Stephanie. Se cortó. Ah, mira, Alexis, no me estaba prestando atención. No, eh, ahí lo importante es, es que mira, hay una Así. fecha de que le van a dar para cuando se envíe el caso, entonces el común que retention date, the mailing date, pero también la fecha de cuando reciben el caso. So hay dos fechas que va a utilizar inmigración, eso es importante saber. Nosotros como abogados muy atentos de todo eso, de cuando lo estamos enviando, porque tenemos formularios que también están cambiando de fecha, que tenemos que estar muy atentos. Y algo, Stephanie, que creo que es un poco, no es más importante, pero va a pasar mucho antes. Ahora, finales de febrero, creo que es el 26 de febrero, eh, los precios de premium processing están subiendo. ¿Ok? Entonces, están subiendo un poquito. Eh, la última vez eh, llegaron a ser el doble, eh, pero por ejemplo, la mayoría de los clientes usan Premium Processing $2,500, está subiendo $2,805. Hay otros también que están subiendo un poco, pero la gran mayoría de nuestros clientes que utilizan Premium Processing, $2,500 a $2,805. No sé de dónde sacaron el 5, pero ahí está. ¿Eso qué fecha es? ¿Febrero qué? El 26 de febrero, que es un lunes. Ok, so envías algo un viernes, llega el lunes, tienes que tener ya la tasa nueva. Entonces todo el mundo esté atento. Yo creo que es bueno ya ir planificando eh, para pagar ese eh, eh, nuevo costo, el precio de, de estas solicitudes. Sí, nos están dando tiempo, pero eso es tiempo para planificar porque realmente muchas personas tienen que esperar, no, su fecha de, de 90 días no han pasado, tenemos que esperar. Y, y entonces hay un caso complejo, tenemos que preparar y responder de una manera, porque a, u, algunas personas dicen, quiero, quiero presentar antes del primero de abril. Yo entiendo, tenemos que un mes y, sí, básicamente todo el mes de febrero y de marzo, dos meses, pero ¿qué ocurre? ¿Vale la pena? Para preparar un caso en dos meses sin tomar, eh, no sé, el tiempo para realmente pasarle la mano, la, la visión, preparar toda la documentación, porque aquí realmente es evitar una pedida de evidencia, evitar una negación. Pero, como todo, one step at a time. Creo que lo más importante llevar con ustedes esta información es si tu fecha o vas a entregar el caso más o menos en esa fecha, estar atentos porque tu caso tiene que ser recibido antes de esa fecha si vas a utilizar la tasa anterior. Exacto. Ese, eso es como la gran noticia que tenemos el día de hoy. Eh, hoy estamos primero febrero, primero mes, así que ya estamos instalados con el nuevo boletín de visa que hemos estado hablando, así que acuérdense que estamos con el boletín de visa de febrero um, y creo que con eso vamos a las preguntas y las respuestas. Ladies first. Alright, yo voy a arrancar aquí con eh, yo tenía una, guys, y la perdí. <laughs> da, ¿Qué ha pasado? Aquí está, típico, ¿no? Eh, tenemos a Camila, venezolana con TPS aprobado y con posibilidad de aceptar certificación laboral. Hazlo, Camila. ¿Cuánto tiempo promedio se demora la, hasta obtener la visa con y sin premium processing? Ajuste a se a realiza dentro de los Estados Unidos durante el trámite de certificación. Mi familia puede permanecer en los Estados Unidos aún después de vencer el seis meses de entrada como turista. No camina. Entonces, ¿qué pasa? El proceso de hacer la certificación laboral no le da ninguna estadía legal en los Estados Unidos, sino hasta el final cuando se presenta el justo estatus. La certificación laboral primero se presenta frente al departamento de labor. Entonces no te da nada de estadía legal. Si quieren estar en los Estados Unidos, tienen que estar con un estatus paralelo, en tu caso un TPS, en el caso de la familia pueden entrar, por ejemplo, como turistas y cambiar a estudiante. Una ruta muy común, yo te asisto con eso. Después de ahí, la certificación laboral, esto está tomando departamento de labor, ponte unos 20 meses, uh -huh. y después es que se va a inmigración. Inmigración sin premium tarda 14 meses y con premium tardan 15 días. Cuando te digo para mi cliente es obligatorio pagar el premium, es obligatorio pagar el premium, porque nos ha pasado que durante esa larga, larga espera de los 15 meses en vez de 15 días, esta empresa se va en bancarrota, cierra, ya no quieren tener, tener relación laboral con usted, muchas cosas pueden pasar. Así que para mí es mandatorio, premium processing en una certificación laboral tener esa aprobación en mano, así ya se puede proceder a un ajuste de estatus. Recuerda para hacer el ajuste de estatus hay que tener una estadía legal. Well said. All right. Go for it, nice. All right. Tengo aquí a Andrea Torres. Hola, si mi I-94 se venció y me niegan el cambio de estatus, ¿el tiempo que quede sin estatus me cuenta como estadía ilegal? Correcto. Sin embargo, hay un tiempo determinado por las regulaciones donde desde que vence su I-94 hasta el día 179, no, aunque está acumulando estadía ilegal en los Estados Unidos, no tiene, vamos a decir, como una repercusión, que ¿okay? O sea, no... Si sale antes de ese tiempo, no hay ningún, no le, das, no le dan ninguna prohibición, no tienen ningún punishment, ¿ok? Por hacer eso. Entonces lo que siempre recomendamos cuando algo así sucede es aplicar para una visa inmigrante, ¿ok? Con esto lo podemos ayudar con mucho gusto, para que así de esa manera enviamos ese visado, el ajuste de estatus antes de que cumpla esos 180 días. Una Importante visa. ahí aclarar un punto, que yeah. ¿sí? Si estás aplicando para un cambio de estatus a una visa no inmigrante, es decir, ejemplo, una o uno, yeah. y entregas tu cambio de estatus antes de la fecha de tu vencimiento, todo el tiempo que estás esperando, está totalmente legal. Cuando fueran a negar el cambio de estatus, ese es el primer día que empiezas a acumular esta vía ilegal. Entonces, sí. te recomendamos salir dentro de más o menos 30 45 días después de la negación del cambio de estatus si estás cambiando a una visa no inmigrante. Y lo único que sí podrá ocurrir es que si entró con una visa turista, por ejemplo, esa visa posiblemente va a ser rechazada. Eh, pero bueno, ahí esperar y ver cómo qué decisión le tomen. Voy a tomar aquí la pregunta de Beo que estaba aquí con nosotros desde la mañana temprano wow. y nos pregunta: Hola, los mejores, gracias, Beo. Estamos con residencia por eh, NIW, pero mi esposa debe regresar por trabajo una semana al mes. Eh, ¿Aconsejarían ustedes transmitir la I-131 o esta opción es para ausencias más prolongadas? Típicamente es para una ausencia más prolongada. Si estás yendo una semana cada mes, eh, estás hablando de 12 semanas, aproximadamente tres meses al año. Lo puedes pedir para tenerlo en mano, no, no le cuesta nada, solamente el tiempo para ir y pedirla eh, por si acaso, pero no sería necesario. Voy con una pregunta que tenemos de Paola Pazmiño. Augaz, please, I just asked for an I-20 for an associate's degree to go from J1 to F1. I noticed passport is expiring April 2025. Should I renew it before applying to USES or can I renew it later? Thanks. Paula, the important thing is at the moment that you apply to change from J1 to F1, at that point in time, you should have a valid passport. It looks like you're going to be fine because you're going to be applying this year. Now, that being said, the next time you travel outside of the US, you will need to renew your passport in order to re return to the United States, and you will also need to stamp the new F one visa in your passport. But um, if I remember correctly, the form I five three nine requires six months validity on your passport, so you should be fine. Is it six months or just valid? I don't remember that. I five three no, nine. But, no, but the validity is fine. The validity. Yeah, we're fine. good. She's gonna be good either way. Whatever yeah. it is. So. Hey, you want to go, Andrea? Or you want me to go? I, I think you guys have some. I'll, I'm going to do one. I'll, I'll, I'm going to take a uh, Coralis Rivero, who uh, nos da una consulta bastante interesante. En el expediente por ajuste de estatus por autopetición, se adjunta el formulario I-864. Expediente para mejor de edad, eh, eh, menor, me imagino, de edad. El formulario, ¿quién lo firma? El padre. Ok, si es una autopetición, estoy asumiendo. Estás hablando de la I-140, una visa EB1, EB2, Interés Nacional de Empleo. Si es así, no necesitas la I-864. Eso sería bueno saber qué, qué, qué categoría de visa está solicitando para asegurar. Eh, para los menores de edad, hasta los 13 años, estoy casi seguro, el, el, uno de los padres debe de firmar y a partir de esa edad, creo que es 14 o más, debe de firmar. Eh, el, el menor, aunque, aunque es menor, pero ya puede firmar su propio formulario. Eh, Caroli sigue tiempo sin verles en vivo, los extrañaba, saludos a los mejores, gracias por todo, muchas gracias, Caroli. Thank you for being eh, here. Yo voy a brincar, me voy a corregir con Paula, uh, Paula Pasmiño. Uh, just valid at the time of filing. I remember with I-539 es un poco distinto. I-539 es. El día que mandes el caso que el pasaporte esté válido no tiene que tener seis meses de validez así que con más razón aún estás perfectamente bien. Yeah, I think that's what you said, didn't you? Yeah, was, six months is a different situation for issuance. Yeah, for the visa of uh, anything. Just got his I five the day it's fine. Yeah. Andrea, ¿cuál quieres tomar? Aquí tengo a Astrid Medina. Saludos, abogados. Consulta, ¿cuánto tiempo está demorando todo el proceso de la EB1? Team Steffi. Así que, Stephanie, tienes una fan. Eh, ok, la EB1, si la envía... Ok, para empezar, la EB1 tiene dos etapas. Ok, el trámite completo tiene dos etapas. La primera etapa es cuando se envía todo lo que tiene que ver con su carrera profesional, que es la I-140. Una vez aprobada, se envía el ajuste de estatus y está aquí en los Estados Unidos. O se comienza el proceso consular la segunda etapa pero para la EB1 en sí con tiempos regulares son 18 a 20 meses o si envía con proceso premium son 15 días ok entonces esa es la diferencia voy yo próxima con tenemos un super chat de victoria tengo dos casos en mi familia hermano con I140 approved ¿El puede hacer uso de usted estatus en Texas? Sí, si sí, tiene una estadía legal. ¿Tiene TPS aprobado? Perfecto. Y mi caso, ok, vamos con tu hermano primero. Victoria, con tu hermano, él tiene TPS y él tiene un I-140 aprobada. Si él siempre tuvo estatus legal, es decir, cambió de turista o estudiante o, o uno, por ejemplo, a TPS, siempre mantuvo una estadía legal, entonces bien, él puede ajustar estatus sin tener que salir de los Estados Unidos si hay una fecha en el boletín de visas, ¿ok? Eso atenta al boletín de visas y tu fecha prioridad de la I-140. Ahora, si lo que es tu caso, por ejemplo, si él hizo visa turista, asilo, TPS o cualquier cosa, tuvo un asilo en algún momento, tuvo algún tiempo sin estadía legal mayor de 180 días, entonces él tiene que viajar con un permiso de viaje TPS, volver a los Estados Unidos y ahí presentar su ajuste de estatus. Ahorita, tu pregunta, que es asilo pending no TPS, si hago eb es seguro el proceso consular eh, de que me dejen entrar nuevamente. Nada seguro con inmigración, Victoria, esa es la realidad. Pero ahora, si tú entraste antes de julio 31, 2023, tú puedes aplicar para el TPS, hazlo 100%. Estoy sí. asumiendo que lo estás diciendo porque entraste después de esa fecha, seguro finales 2023, no vas a poder hacer un ajuste de estatus, sí o sí tienes que poder hacer el proceso consular y la razón que muchas personas no lo hacen es porque es un riesgo. Tú puedes llegar básicamente a la embajada en Bogotá y ellos te pueden decir N -n -n, porque tú estuviste ahí con asilo, no te lo vamos a otorgar. Y ahí te pueden hasta cancelar el parol que utilizaste para viajar. Entonces es muy, muy delicado. Si no tienes un TPS y solo tienes asilo pendiente, tal vez lo más seguro es presentarte frente a la corte con esa I-140 aprobada y pedirle que el juez te ayude con eso. Totalmente, estoy, estoy de acuerdo con Stephanie 100% porque toma ese riesgo de viajar. Si se queda en los Estados Unidos, tiene una gran oportunidad ahí que, que el juez le, le otorgue el permiso para hacer el ajuste de estatus. Eh, voy a tomar la pregunta de Jolvis Medina. Eh, Jolvis dice, metí a Usis un RFI el 27 de junio de 2023 por EB2, ya van seis meses desde entonces, seguro, y ahora me grita, ¿cuánto es el promedio <laughs> para dar respuesta? Tenía chance hasta el 24 de junio de 2023 para introducir mi RFI. Jolvis, eh, mira, el proceso... Cuando entrega esa I-140, le dan una fecha prioridad. Desde esa fecha, la gran mayoría de los I-140 tienen una decisión de eb 2 niw como en 12 meses, pero puede tomar más tiempo. Eh, creo que es hasta 18, 19 meses que es el tope. Yo diría, no sé cuánto tiempo ya está pendiente el caso desde el inicio, pero puedes llamar a Usis y hacer como una pedida de estimado de tiempo, ¿no? A ver, un, un service request le dicen para confirmar por qué está tomando tanto tiempo. Es muy posible que está bajo el proceso de tiempo normal y solamente tiene que esperar. Pero ahí estoy viendo, Alexis, que creo que envió el RFI después de la fecha en que tenía para enviarlo. Uy. Ah, es que no lo recibió el 27. O sea, ah, tenía hasta el 23 bien. y no lo envió hasta el 27. Sí, lo leí de la otra manera. Sí, sí, yo diría, revise ahora, puede ser que le han negado el caso. Yo diría, debes de comunicarse con UCIS totalmente. Eh, si hay una razón por cual llegó tarde, lo puedes apelar o hacer una, una petición eh, eh, to, de a, abrir el caso de nuevo. Um, wow, sí, eso es un poco delicado. Inmediatamente debes de revisar y ver qué ha ocurrido. Si está dentro de los Estados Unidos, um, eso puede causar un problema, como lo que había mencionado Andrea anteriormente, eh, de los 180 días para considerar. Eh, sí, yo recomiendo revise y que hable con un abogado. Good catch. Thank you, I try sometimes. Ok, tenemos una pregunta de Instagram y es para un tatuador. que ¿Cuál es la, me la mejor opción para un patrocinador? Para tatuadores, generalmente lo mejor que pueden hacer es conseguir un estudio que los patrocine y que también va a va a proponer la les va a dar la propuesta laboral. Así de esa manera, nada más se tienen... Todo va a ser directamente con este estudio y no tienen que preocuparse por buscar otras opciones porque generalmente los tatuadores... Durante el tiempo que van a estar aquí, van a trabajar con ese estudio. O sea, no es como, por ejemplo, lo no es con cantantes o con actores o con productores, que ya van a trabajar en diferentes oportunidades que se les presentó con diferentes productoras, etc. Para tatuadores casi siempre es con un solo estudio, que viene siendo una visa que se llama cerrada para la O1, donde trabajan directamente con este estudio. Y entonces el patrocinador es el estudio y la propuesta laboral es con el estudio por los tres años de la visa. Yes, ma'am. Mm -hmm. All Voy yo con una pregunta que tenemos de Will. En julio tenemos planeado viajar a los Estados Unidos con visa B2 de turista para hacer un cambio de estatus a visa E2 de inversionista. ¿Podríamos comprar una casa antes de, sin tener problemas eh, con el proceso? Will, cualquier persona puede comprar una casa en los Estados Unidos. O sea... Ni siquiera tienes que estar viviendo aquí. Imagínate la cantidad de personas que compran casas simplemente para invertir en los Estados Unidos y tener su dinero aquí. Lo puedes hacer, no va a tener ningún efecto negativo en el caso. Lo que más va a tener un efecto posiblemente negativo es si entras a los Estados Unidos y tienes un pasaje de cinco meses. Ahí te van a decir, bueno, ya va, se van a quedar por cinco meses, ¿cómo es esto? Compra el pasaje para dos semanas, tres semanas, y si ustedes se terminan quedando, se terminan quedando. Eh, pueden decir que ustedes tienen una casa acá, pueden decir que es una inversión. este Si el oficial te fuera a preguntar, puedes aclarar: Mira, es cuando visitamos, nosotros nos quedamos en nuestra casa, es nuestra inversión, y más nada. Eso está completamente bien. Lo que me queda interesante, pues, ¿por qué hacer el cambio de estatus a E2? Yo asumí, súper, me encanta. Yo asumí que es por Colombia, seguro, porque Colombia <laughs> está tardando mucho tiempo. Yeah, pues. Yo entiendo la razón por hacer un cambio de estatus, pero sí, Alexis tiene toda la razón. Un cambio de estatus a de2 típicamente no tiene nada sentido porque solo te dan dos años. En cambio, cuando hacen en la embajada, típicamente te dan cinco y puedes viajar porque ya te ponen la visa en el pasaporte. Si yeah. haces un cambio de estatus y tú quieres viajar, tienes que comenzar de cero en la embajada americana. Yeah. Completamente, buen punto, Alexis, es verdad. Pero bueno, yo sé que hay otros, yo sé que por ejemplo en Santiago de Chile esto son, está muy difícil ahora con la E2. Hay, hay razones, pero algo para considerar sobre estrategia. Eh, voy con, bueno, sorry, Andrea. Que, no, you. My, yeah. my Oye, te estás goes. perdiendo el orden. Nosotros ¿Qué? las chicas estamos muy en orden y tú estás perdiendo el orden. No, me tiene que poner en el medio para dejarme a, a estar ahí. El no controlado. There we go. No Muy puedo estar aquí. There we go. <laughs> Judith Hernández. Hola, abogados. Visa. Hola, Judith. Una visa B3 puedo hacer, puede hacerse para recién graduados eh, de la universidad con un año de experiencia. Es mejor esperar. Gracias, Judith. Total. Lo puedes hacer. Tienes un año de experiencia. Es, recién tienes el título, lo puedes hacer. Lo importante es que mantenga un estatus durante todo ese tiempo, porque ese proceso estaba hablando. La primera etapa va a tomar casi dos años. La segunda etapa recomiendo premium dos semanas y ya entonces ingresa a la tercera etapa, un ajuste de estatus que realmente le le otorga una presencia legal y y ahí no tiene que mantener otro estatus, aunque lo recomiendo. Está hablando un proceso que va a tomar en total tres años, tres años y medio. Eh, pero sí, se puede hacer, depende de la empresa. Si ese año de experiencia lo tiene con la empresa que le va a hacer la petición, ese año no cuenta. Entonces, eh, sería bueno hablar con el abogado para tomar la mejor decisión de estrategia de cómo hacerlo, dónde hacerlo, saber si la empresa califica. Eh, porque no quieres iniciar un trámite que pasa dos años y al fin no lo tenías que hacer o se hizo de una manera incorrecta. All right. That's all, folks. Tengo una pregunta de Claudia. ¿Es mejor ir directo a una EB1 o comenzar con una O1? Estoy en Perú. Ok. Nosotros, generalmente, y lo que de verdad recomiendo siempre, es comenzar con la visa O1. ¿Por qué? porque con la visa O1 el trámite es mucho más rápido, ¿ok? Y de esa manera puedes ingresar a los Estados Unidos y ya estar ganando en dólares, haciendo más conexiones, elevando tu portafolio, y entonces ahí ya no tenemos que esperar hasta que termine su O1, podemos, mientras la O1 ya está aprobada, podemos ir documentando esa EB1 para que así de esa manera ya cuando vemos que el expediente está listo para esa EB1, aunque tengas esa O1 pendiente, Podemos ir ya aplicando para esa EB1 mientras tanto. ¿Por qué? Porque la O1, una vez la enviamos en migración, el trámite, supuestamente los tiempos son tres a cinco meses con proceso regular. Pero están UCI está bastante actualizado con las visas O1 y estamos viendo respuestas en menos de tres meses. O obviamente procedes con el proceso premium y así de esa manera en 15 días ya tenemos una respuesta. Ingresas a los Estados Unidos, nos ponemos de una con esa EB1. Y entonces de esa manera, acuérdense, la eb 1 tiene dos etapas. Entonces esa primera etapa no otorga estatus migratorio y vas a estar utilizando el estatus migratorio otorgado por la O1. Y entonces ya se envía la primera etapa de migración, se va a ir procesando y así de esa manera es cubierta con tu O1. Y ya cuando es momento de hacer el ajuste de estatus, que es la segunda etapa, ya después vas a utilizar el permiso de viaje bajo la residencia, el permiso de trabajo bajo la residencia y últimamente la green card. Yeah. Gente, venga toda Andrea. Muchas Mi gente, gracias. hay que hablar aquí, importante esta información. Estamos ya en el mes de febrero. 14 de febrero, el Seminario del Amor, nuestro seminario favorito de todo el año, donde hablamos de todo caso relacionado con matrimonio, con familia, con amor y con corazones. Seminario del Amor, vamos a estar hablando y respondiendo todas esas preguntas acerca de todo trámite que tiene que ver con matrimonio, con fiancé. Traer a tu amorcito a los Estados Unidos, ese es el 14 de febrero. Y después. El 28 de febrero, el seminario que tenemos sobre la certificación laboral, como recordatorio de certificación laborales es EB2 y EB3. Y ahí en ese seminario vamos a estar hablando sobre las diferencias entre las dos y cómo puedes calificar y por qué esto puede ser una buena opción para residencia permanente. 28 de febrero, aquí estamos. Tenemos muchos seminarios. Inscríbense en nuestra página beltránbrito.com. Nice plug. Wow, wow. 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 Voy con una pregunta. Voy con una pregunta mejor. Ok. There goes the plug. Sorry. Sorry. I have to plug. Eh, Alfonso, si gana el sorteo de H1B, ¿desde cuándo ya no puedo salir del país si es que quiero hacer cambio de OPT? Oh, God. Ok. Vence en junio por F1 en 2026. Eh, H1B dentro de los Estados Unidos y seguir trabajando con el gap. Cap. Nice. All right. Damn. I needed to look this up beforehand. Okay. F1 cap gap. La cosa es: si uno entrega, si uno es elegido para el sorteo, básicamente uh -huh. en esta situación tú vas a poder seguir trabajando si se presenta antes de que se te venza el, um, el, el, OPT. el OPT, right? So tú puedes permanecer en los Estados Unidos si presentas antes del Grace. Si presentas antes del Grace, Puedes permanecer en los Estados Unidos, pero no puedes trabajar. Uh -huh. Si presentas antes de que se venza el OPT en sí, puedes continuar trabajando. Alexis, corrígeme, estoy correcto, ¿verdad? Sí, yeah, no. All right. Uh, ¡Woohoo! Entonces, fe fecha es la importante: es el OPT, porque acuérdate que sí te dan tu periodo de gracia, pero solo puedes seguir trabajando si metes antes de la fecha y no durante el periodo de gracia. I love it. Uh -huh. I love it. Vamos aquí con Julisa Velázquez. Buen día. Hola, Julisa, Gusto saludarlos. EB3 PERM aprobado en 12 meses. Buenísimo. Ahora, ¿cuál será el priority day? ¿Enero 2023 o cuando ingrese la I-140? ¿Qué me recomiendan con relación al boletín de visas? Pago premium processing. Go y Steph lo máximo. Gracias, Julisa, Andrea y yo no estamos... No, mira. The Gracias, yo sé. No, no, no. Mira, el, el priority date es la fecha que ingresó la certificación laboral, que me parece ser que probablemente fue enero de 2023. Eh, si acabas de recibir la aprobación, eh, recomiendo que haga el premium processing para la I-140, total. Asumiendo que no eres de la, de, de la India o de la China. Su, la, actualmente cuando vas a ingresar la I-140 eh, el ajuste de estatus va a ser fecha prioridad enero febrero 2023 es decir, haz el premium processing y ya asumiendo que el bulletin no tiene un retrogression ya en un mes vas a poder hacer el ajuste de estatus inmediatamente, entonces hágalo, no lo piense eh, lo tienes que hacer Ay, me apareció una carita que ni siquiera puse. No sé cómo lo hice. Okay. Claudia Álvarez. Claro, was she tried to shake it away. I know, I I know right it. There's a bee. Okay. <laughs> It's gonna be okay. Thank you, for calling me out on that. Love that. Me encantó. Okay. Ah, <laughs> me oh, me well. Perdón, Perdón, bebé. Hablar de cosas importantes. Claudia Álvarez. ¿De TPS Approved se puede pasar a O1 para luego EB1? Gracias. Sí se puede con tal de que en todo momento desde que ingresaste no has estado aquí y le, sin estatus migratorio en algún momento. ¿ok? Pero sí se puede TPS a O1 y como lo digo, esa O1 vas a tener ese estatus ese migratorio para luego proceder a la EB1. Todo el mundo aquí, guys, en el chat está muy preocupado por Gil. Les voy a dejar saber, Gil está vivo, guys. El gran patrón de la casa, el gran patrón del bufete está vivo, solo que no se siente muy bien el día de hoy, pero él está. No se preocupe. Tú sabes bueno, lo será. que creo. La temperatura y el tiempo está tan bueno afuera. He, está he está... He's uh, skip, he's skipping. ¿Será que él está como en un barquito por ahí, riéndose desde allá? Seguro. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero mira, Alexis y Andrea, excelente participación. Deben estar más seguidos. Muchas gracias. Muchas Ricardo. gracias. De bien, hecho, bien. yo tengo una pregunta, a Ricardo, por ahí. Saludos y bendiciones a los mejores. Y yeah, Ricardo Yeah, Miami Law Machine. Colombia, EV3, Priority Date, October 2022. Uh, Department of Labor, ETA, approved. Perfect, Recomiendan pagar el premium con los tiempos actuales de visa boletín. Ricardo. Yes. Obligatorio. Yo sé que no eres cliente mío todavía, pero obligatorio pagar el premium por las razones que te mencioné. Dios no quiera algo pasa con la empresa. Te, se, se va mal la relación que tú tengas con la empresa. Eh, la empresa quiebra. Los próximos, la próxima declaración de impuestas es mala. Haz la I 140 con premium. Así tú ya sabes que lo único que literalmente estás esperando es tu puesto en la fila. No estás esperando una aprobación de la certificación laboral. Premium obligatorio. Yep. Es que <laughs> es. Es de de una cápsula que dice premium, yes, no, for premium sure. Premium no, en certificación laboral. Exacto, Exacto, totalmente. Totalmente. El tiempo que vas a esperar. Y, y bueno, depende. I know there's like uh, other, other comparable, la categoría, pero consular. Eh, si, si estás, en de, si es una persona la India, la China, hay excepciones, ¿no? Pero por lo general, totalmente recomendado. Yeah. Go for it, Andrea There are some super chats, guys. Super chats, super chats. Go ahead, Victoria. Go ahead. Uh, here, I'm putting one on for you, Alexis. got yeah, me? Okay, Victoria Alvarez. Tengo dos casos en mi familia. Oh no, I already did that one. Yeah. yeah okay. okay. Victoria, nos dijiste que no respondimos, pero sí te respondimos. Busca cualquier cosa hecha para atrás en el, en el video. Total, total. Bueno, let me go here where I was at. Eh, buen, eh, Jesús Medina. Buenos días, Jesús. Estoy por ajuste de estatus. Ya tengo mi permiso de trabajo. Aún no aprueba mi i 130. Y mi I485 dice case closed. Es algo malo. Eso no pidieron evidencia adicional. mis exámenes. La I130 fue negada. Si la I130 es negada. La I-485 va a ser negada. Si la I-130 está pendiente, raro que tomaron una decisión en la I-485, asumiendo que nunca hicieron una pedida de evidencia, quizás no respondió. Yo llamaría a UCI a, a ver, porque si está negado, está totalmente, bueno, ya fuera de estatus, asumo, no sé si tenía un estatus como vice estudiante, eh, pero ahora está fuera de presencia legal y estás acumulando tiempo contra de ti o contra usted. Si estás más de 180 días sin presencia legal en los Estados Unidos, pero menos de un año, el momento que sales no puedes regresar por tres años. Si estás dentro de los Estados Unidos sin presencia legal por más de un año, el momento que sales no puedes regresar por diez. Inmediatamente debe de confirmar qué está pasando con su caso. Definitivamente. Ya. A ver, tengo algo importante para ustedes, pues yo sé que lo habíamos medio mencionado antes sobre el Premium Processing que iba a subir, o sea que iba a ser elega, elevado el, el fee el 26 de febrero de este año. Importante, la I-129, que es una visa no inmigrante para trabajadores, el nuevo fee va a ser de 2.805, ¿ok? Para las I-140, ok, que son las EB2, NI, EB2 NIW, las E3, e O1. Exacto. No, no, no. La O1 es para la I-129, que es 2805. Y tienes toda la razón, Alexis. Los dos FIs van a ser iguales. Los de la I-140 y de los I-129. El FI subió de 2500 a 2805. Ah, no. Me oh, volví a equivocar, perdón. 2805 y 140 y 129, 2805. 2000... Okay. Tú lo tenías bien. Yeah. Okay. I got it right. Ok. Lo Tú tenías, bien. Te lo me tenías me bien. Es que hay tantos tanto FIS y lo han cambiado ahora. ¿Y de el, una manera el que, que ser... tienen, El short que tienen para volverse no, loco. No. Tiene que ¿No? ver la tabla. ¿Tienes? La tabla es una locura. Todos tiene que ahora imprimir una tabla y vamos a estar aquí como contando palitos, porque realmente lo, lo han puesto un poquito más complicado. Eh, no sé la razón, pero bueno, es, va a indicar qué importante es ahora revisar cada vez que uno va a enviar su caso, ir al sitio de web de UCIS, revisar eh, el, el, el costo actual para asegurar que lo está enviando correctamente, porque es, es confuso, no está. No queda claro en una página, ¿no? Tienes que revisar por punto y por caso. Yeah. Y algo importante mencionar, guys: mm -hmm. la planilla también va a cambiar. Yeah. So, yo, sé, yo sé que obviamente, seguro muchos de ustedes lo están haciendo con abogados, entonces no hay que estar tanto preocupados, pero aquella persona que está intentando hacer esto solo, mm -hmm. las planillas están cambiando, la edición. Yeah. O sea, estar muy atentos a eso también. Yeah. Um, voy yo con un super chat que tenemos de AC, consideraciones para un E2 con LLC que se dedicará a Flipping Houses Team Alexis. Team Alexis, fine. Alexis, take it. Te voy a decir, no me... Uh, bueno, número uno, gracias AC. Número dos, Flipping Houses para una de dos no es lo mejor que uno puede hacer. Si me dice que tienes... Eh, una empresa preparada de construcción, los empleados son de uno, eh, está ofreciendo ese servicio a otros, maybe si es un property management posiblemente varias propiedades, no uno, dos o tres, eh, flipping houses, I don't like it, I don't love it, I think I pre prefiero así una empresa de losa una empresa de material de construcción. Yeah. Una de esas, ejemplo, tienes una bodega y tu, tu, tu negocio es importar eh, material de construcción y después tienes proyectos en los cuales los va a usar. Pero yeah. el proyecto Flipping Houses, como el LLC, no me gusta para nada. No, y, y, y que tenga empleo, ¿sabes? Claro. Porque yo sé que no es común que estás subcontracting. Yeah. Eso es muy común en esa industria. Y aquí en Miami se ve. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo aquí ha hecho un flip house. Se sabe cómo es inmigración también lo sabe, Entonces no sería bueno para la E2 porque ya van a ver la realidad. No está creando un empleo directo, sino es un contrato de servicios. No sería lo mejor. Un contrato. Un contrato. Un contrato. contrato. Contrato muchacho. Ok. All Y voy con Díaz. Díaz, me aprobaron mi expedite. Oh, wow, Díaz, congrats. La semana pasada le estamos diciendo a la pobre que él. no pensábamos que lo iban a aprobar. Nice. Eh, me dan tiempo para hacer mis exámenes médicos. Asumo que sí. Eh, Los veo desde eh, Veracruz. Nice. Ok, so. Si te aprobaron el Expedite, esto, uh -huh. si me acuerdo bien, días era EBITON w o I-140, e por lo menos. I think, yeah yeah, yeah, right? yeah, yeah, okay. yeah, yeah, So, ellos te van a mandar ahorita entonces la cita para las huellas primero antes de la cita presencial. Y va a haber como una diferencia de tres días entre las dos. Entonces, eso está atento, pero días quiero que me compartes la razón de que diste para el Expedite para ver interesante. Yo quiero saber qué están aprobando en, en Veracruz. Yeah, exactly. Uh -huh. Tengo Carlos Toro. Hola, quisiera preguntar para la EB2: si yo poseo un bachelor y un master, ¿debo validar cuál de los dos grados? Ya tengo el master's validado en Estados Unidos. ¿Es necesario validar el Bachelor? No necesariamente, para nada. Lo que pasa es que generalmente las compañías que validan los títulos lo hacen absolutamente todo. O sea, piden todos sus títulos, pero con tal de que valide el master's, o sea, que tenga esa equivalencia a un título aquí en los Estados Unidos, todo bien. Nice. Más que suficiente. Nice, nice, nice. Eh, vamos a ir aquí con Eva 01. Hola, buen día, Eva. Eh, ¿Qué consecuencias esperan de lo que estaba pasando con Texas y los tiempos del boletín de visas? Hay varios que se dicen expertos, que dice que esto pudiera demorar aún más los avances del, vole, del boletín. I mean, si estás hablando lo de la, fr la frontera, I mean, eso es algo totalmente aparte. Si estás hablando de los cambios que están pasando en el Texas Service Center, I mean, eso es lo que están haciendo es más para digitalizar todo, para inmigración. El boletín de visas de empleo es distinto y de familia es distinto de cuando cosas de asilo o humanitaria. Eh, mira, realmente el boletín de visa está mejorando poquito a poco cada mes, pero no estamos viendo esos grandes avances que queremos. Eh, aquí dicen eh, dentro de la oficina que abril va a ser el gran momento. Yo espero que sea así, vamos a ver, eh, pero realmente no se sabe. Una noticia: lo que le dice el pajarito, estos core core expertos, como menciona. They're all rookies. No one knows. Menos la cotorra, ella siempre está correcta. Yeah. <laughs> all right, boy, let's see. María Elena Pardo. Soy colombiana pero vivo actualmente en Canadá para solicitar y vitanet ya vio por consulado, por donde recomienda que es mejor en menos tiempo, Colombia Canadá. María Elena, pero no lo que pasa es que no es así de fácil. Uno no elige dónde es la cita. La cita es elegida por uno dependiendo de dónde vive. Entonces, si usted pone que tienes una dirección en Canadá y Sabes, tú has estado viviendo en Canadá, el pasaporte lo dice todo, tus entradas y salidas, entonces te van a asignar a, a Canadá. Canadá sí va a ser un poco más rápido que, que, que Colombia, pero créelo, no, no por mucho. Yo tengo una cita actual en Montreal que nos tardó como unos nueve meses y Bogotá nos tardó como unos once. Entonces no yeah. es tanta la diferencia, pero Canadá un pelín más rápido. Pero yeah. sí es determinado por ti. No, y, igual he visto algunos en Colombia en nueve, diez meses también. Son re, relativamente, están mejorando los tiempos para el DS260, un, un proceso de, right. de a, a, a residencia permanente. Uh -huh. Exactamente. Ah, para Joelvis Medina, le quería contestar su pregunta. Generalmente, una re, okay, para decir la pregunta primero, ¿cuánto es el promedio de respuesta a una RFI por EB2? Espero respuestas del 27 de junio del 2023. Generalmente los tiempos son 60-90 días pero puede demorar mucho más que eso. Así que si es por eso, no se preocupe, pero acuérdese de todos modos, pues si no estoy equivocado, era usted el que había enviado la respuesta a la solicitud después de la fecha que era, pregunte, haga como un, un inquiry, pregunte migración, a ver si es que no le negaron el caso y usted no está al tanto, ¿ok? Ya, yeah. eh, una cosita, tenemos muchas preguntas, por favor, no se pongan bravos con nosotros si no les contestamos. Eh, siempre puedes tener una uh, consulta privada con nosotros, consultar nuestras eh uh, uh, mouse de respuestas anteriores, los videos, eh, de like. Hold on, hold on, hold on. How do I do this? How do I do this? Here. Ah, right here. There we go, ah right here. There we go. There we go. Right incredible. Here. Right here. I've been I've been training hard nice. for that. Héctor eh, Domínguez pregunta bendiciones abogado bendiciones a usted también Héctor, EB2 aprobada puedo entrar a los Estados Unidos, calificar para asilo, muchas gracias y si tienes la EB2 aprobada ¿por qué no hace un ajuste de estatus si puede entrar a los Estados Unidos como turista? ¿cuál es la fecha de prioridad? Eh, ¿por qué no hace proceso consular? ¿por qué quieres hacer el asilo? El asilo no, quizás ni se lo aprueben. Está en un proceso de ocho o nueve años. Sería interesante saber un poquito más por qué lo quieres hacer. Tienes una EB2 aprobada. Yo recomiendo hacer el ajuste de estatus de esa manera. That's a weird one, guys. Yeah, I wouldn't do that. Absolutely not. Yeah. No, no right. veo la razón por cual uno va a elegir hacer un asilo. Hector, si tú te metes en un asilo, te casas con un asilo. ¿Te yeah. casas? Yes. Yeah. No. Si es cuestión por fecha prioridad, no. espera los seis meses que... O hazlo vía consular. Bueno, es que marcó consular porque está fuera del país. Si ya le están marcando consular, todos los clientes que tienen fecha prioridad de los últimos seis meses, NBC le está contactando dentro de 60 días para iniciar el trámite. Y la gran mayoría, ya cuando concluyen eh, la documentación del proceso... 6 a 12 meses tienen esa entrevista, le enseño el pasaporte, tiene 180 días para ingresar a los Estados Unidos como residente permanente. Yo sé que usted va a entrar el día 1 si estás hablando de asilo. Entonces, I mí mean, Nada, don't do. Con bueno, asilo vas a echar a perder lo que lograste, es que era la I 140 aprobada. Yeah. 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 All right, voy con Lorena. A blurry, there you go. Okay. Yeah, you're fixed. Lorena. Estoy esperando mi cita consular, pero perdí mi empleo. ¿Podría usar esta razón para una expedite? Uh, right, Lorena, depende qué tipo de caso. Si es un caso basado en familia, yo no lo usaría, porque después la pregunta es, bueno, entonces vas a hacer carga pública para los Estados Unidos porque no puedes guardar un trabajo. O sea, no puedes permanecer en un trabajo o no tienes trabajo. Entonces eso no me gusta, yo no lo diría. Y tampoco para un caso de empleo, porque si estoy diciendo que perdí mi empleo, pero también estoy diciendo que estoy extraordinaria en mi campo y que me quieren, entonces se contradice esa información perdí empleo, yo no lo voy a usar para una expertise porque estás diciendo que estás, o sea, la opinión del oficial es que tú vas a entrar a los Estados Unidos y conseguir cualquier trabajo en vez de trabajar en lo que el, tu área, que es, tu área es lo que aplicaste, para tu, tu EB1, tu EB2 internacional, tu certificación laboral. No me gusta para nada, no lo usaría. Tenemos otra pregunta de Instagram que nos preguntan ¿cuál es la mejor opción para un chef? Ok, la O1, cual que es mi favorita, todos aquí lo saben. Entonces, para este tipo de visa, para la O1, si es un chef, podemos incluir reviews que tengan por Google, podemos incluir artículos de prensa, podemos incluir cualquier tipo de premio que se ha ganado, si ha participado como jurado en algún evento donde ha evaluado a otros profesionales se si ha ganado concursos se si ha participado en concursos si ha liderado concursos si tiene su propio restaurante todo tipo de evidencia y me parece que esa es una visa perfecta para comenzar y como siempre lo digo después existen muchas otras posibilidades ya estando aquí en los Estados Unidos. Bye. Eh, here with where was this question? Hay un super chat de Priscila Padrón, que pregunta, ¿cuánto está demorando la I-485 EB3 no familia solo yo? La I-485 ya cuando está ahí en el proceso, si ya lo has entregado, la mayoría dentro como 12 meses ya tiene eh, la residencia permanente. Ahora, ¿qué técnicamente puede, pueden demorarse dos o tres años? Seguro. Eso es el tiempo oficial. Pero cuando le digo el 85, 90% y han 12 meses tiene la aprobación, es porque, bueno, así es, ¿no? No porque no lo diga yo, sino así es como están los tiempos para la gran mayoría de las personas. All righty, boy. Mm -mm. Vi un super chat por ahí. Isabel Escobar, Isangel, perdón, Isangel Escobar. Se puede apelar un TPS venezolano si fue rechazado por reasentamiento. I mean, mira, lo puedes apelar, tienes 30 días para apelar una decisión de UCI metiendo una I-290B. Mm, I mean, ¿cuánto tiempo pasaste en otro país? Y si tienes doble nacionalidad. Si tú pasaste más de 4 o 5 años en otro país para, y después viniste a los Estados Unidos. Yo no tengo buen feeling, de hecho, yo no aconsejaría aplicar para un TPS en ese caso. Ojo, he escuchado de personas que sí lo han hecho y se, se han aprobado, lo puedes hacer. Lo que vas a querer mostrar es que no era reasentamiento en realidad, que era todo temporal en ese país. Entonces, tal vez mostrando que no tenías una casa, que era una contrato un de arrendamiento, tal vez mostrando que tu trabajo ahí era temporal, no permanente, tenía una fecha de cauducación. Tu, tu trabajo lo puedes intentar apelar, no hay problema. Tal, también, si entraste antes del 31 de julio, puedes simplemente intentar aplicar de nuevo, o sea, no tienes perjuicio de tratar de aplicar de nuevo. Yep, yeah, yep, yeah, yep. Yeah. Alexa, yo a mí. Rivero había eh, dado una, hizo una pregunta antes. Y me aclaró la visa solicitada b 1 entonces no necesitas el I 864. El eh, hijo menor de edad tiene 16, su hijo debe de firmar su propio I485. Eh, Astrid Medina dice que ambas son hermosas. Ah, oh, thank you. Astrid, hermosas por dentro como son por fuera. No, 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 no. Really, I love working with you guys. Oh. <laughs> mire y realmente de verdad una se sienta aquí y la otra ya. Yeah, this is like real. Esta es la vida real. Ah, como en realidad cómo lo tenemos yeah. en la piscina verdad? Sí. Yeah, everything's better in the middle. I know. I'm like the cream of the Oreo. It's the <laughs> of the Oreo. You've never had an Oreo cookie? Oh, eres no. el más valio eso sí entonces eres el cream del Oreo. <laughs> <laughs> oh God! Oh my God! Okay, Go let's it. see. Hold on, I saw a super chat por aquí de Fernando. Caso y dicho en espera resolver AP en consulado Ecuador. Advanced role. Advanced role, but he's consular. What else could AP stand for? Andrea Parra, obviously. <laughs> Gafa. Resuelve, Andrea, resuelve. Ante posible aprobación TPS, not gonna happen. Si se ingresa B1, B2 y posterior se aprueba, es posible aplicar a TPS para quedarse hasta obtener la respuesta del AP. What is he talking about AP? Um, all right, let's just assume concert processing, okay? Fernando, yo no quiero ser negativa, pero quiero tratar de ser realista. El TPS para el venezolano fue aprobado en el 2021. Y Chávez entró en el poder en el 1999. Tomó 21 años para los Estados Unidos aprobar un TPS para el venezolano. Yo no tengo mucha fe y, realísticamente, que un TPS ecuatoriano fuera a ser aprobado. Esa, yo trato de ser lo más realista en este canal. Si pasa, obviamente voy a ser la primera en ayudarte, pero quiero que tomas eso como un plan X. Eso no va a ser ni plan A, ni plan B, ni plan C. Ahora, ¿qué pasa con TPS? Tú no puedes entrar a los Estados Unidos y pedir TPS después de que el TPS sea anunciado. Tú ya tienes que estar en, el, en los Estados Unidos. Entonces, en tu caso, lo que te recomendaría es eh, entra con tu visa de turista y después te cambiamos a una visa estudiantil o una visa O1, una visa H9, lo que fuera a ser, y esperas el resultado y haces un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Te entiendo tu punto. Ecuador está tomando mucho tiempo para un procedimiento consular pero yo lo que te recomiendo entonces es entrar con una visa temporal. En tu caso, si tienes un patrocinador, una empresa que te pueda ayudar, una visa o uno, si tienes una empresa que te puede pedir una visa H o no B, o entra con turista y cámbiate de estudiante mientras esperas. Eso, una de esas, pero no pongas los, o sea, como dicen los cubanos, no pongas los mangos ahí esperando un TPS, yo no tengo fe particularmente que lo tuyo es pronto. Es que no tiene sentido, imagínase. Voy, no voy a tomar un trabajo porque estoy esperando el, el trabajo particular que quiero, ¿no? Lo ideal. Sigue esperando y va a pasar el tiempo y nunca le va a llegar. Yo diría, toma acción en lo que sabe que existe. TPS para ecuatoriano ni, está, ni lo están hablando en el Senado ni en el Congreso. Eso empieza con los comités. Antes que todo, ni se ha mencionado. Entonces, no lo veo como algo que vaya a ser realidad ni este año, ni el año que viene. Es decir, no, no cuente con eso. Cuente, el, creo, es vivió, pero Estados Unidos no ha tomado ningún tipo de acción. No, sí, exacto. Entonces to, toma en cuenta las posibilidades, las posibilidades actuales, porque bueno, si están en los Estados Unidos y si en un futuro ocurre, como dice Stephanie, por lo menos ya estás ahí. Entonces lo puedes tomar. So, téngalo en mente. O chiquiar, Andrea. Patricio Arroyo. Deme un segundo que. Abogado, saludos desde Ecuador. En un proceso EB3, ¿vale la pena todavía para el proceso Premium Processing, tomando en cuenta los tiempos del boletín de visas? Otra opción para esperar el proceso en los Estados Unidos, lo que nosotros recomendamos es ingrese con visa de turista y luego pase a visa de estudiante para mantenerlo con estatus. Y sí para el Premium Processing para la I-140, okay? Una cosita, Andrea, lo bueno sería saber el Priority Date de ese caso porque el EB-3 Other Worker sí tiene un, como, el, el tiempo de espera más, I think it's like 2020, eso yeah. depende. Pero la gran mayoría, por lo menos, el, si el, el Labor Certificate le ha tomado, what 24 meses, es, Andrea, vamos a decir. Entonces, casi seguro que su fecha prioridad está casi ahí. So, sería bueno saber el priority day. Well, y después ahorita que lo. Ay, oh, no, pero EV3. EV3 other right, worker. Right, EB 3 other workers. So, probablemente no tienes un título universitario porque te iba a sugerir que esa misma empresa te pida una H no B, pero seguro no tienes título universitario. Bien. Yeah. Porque si no. Ah, bueno, vamos a hacer otro. Mira, de esta gente. <laughs> so. so <good. risa> No rude. Okay. Do it again, do it again. So, let's talk. H1B. H1B season. es temporada de la H9B. Ahorita estamos ya en febrero. La H9B se entra en el sorteo es en marzo. Entonces ya tienen que buscar su abogado desde febrero. Esta época, H9B, eh, como recordatorio, la visa H9B es una visa de trabajo que es por un sorteo. Tienes que tener un, un título universitario y tienes que tener una empresa que te pide o te patrocine. Se entra en un sorteo en marzo y para finales de marzo, comienzo abril, nos dejan saber si quedaste en el sorteo y tú, si ya está en el sorteo, podemos mandar la aplicación. La primera fecha que puedes empezar a trabajar sería el 1 de octubre. H1B season, guys, let's do this. It's coming. It's coming, whether you like it or not. Guys, believe it or not. Es almost lunch time. We, almost lunch time. Y todo el mundo en este canal sabe cuánto estos tres les gusta comer. Lo mm. seguro. <laughs> Eso no es hay parte, duda. Parte de la dieta, totalmente. Este, Alex, ¿tenías creo que una última ahí que querías eh, responder? Eh, I don't know. Where's it at? Eh, Jaime. Vamos a ver aquí. Jaime, buenos días, abogados. Hace una semana tuve una cita con el abogado Stephanie. Estoy listo para iniciar mi proceso de O1, pero no puedo comunicarme cuál es el primer paso para indicar. Yo sé absolutamente que Stephanie ya se ha comunicado con contabilidad, que ya están en comunicación. Escríbale, <laughs> Stephanie, por favor. Jaime, acabo de chequear, me escribiste ayer. Sorry, ten paciencia ahí conmigo. Ahorita mismo te voy a estar respondiendo y arrancamos con esa O1. Nice. Ya te respondo, Jaime. <risa> <risa> es que me dijo ayer, me dijo ayer y que quiero comenzar y apenas lo estoy viendo. So, tranquilos Jaime, vamos a estar arrancando pronto. Eh, well, Andrea, out por todos, unos saludos, yes, I was gonna say. All right, saludos. Vamos a empezar con todo. Aquí tengo de DQ. Solo vine a dejar mi like, saludos y bendiciones. Me encanta. Muchas gracias por hacernos compañía nada más para ese like. A, a ver Mando. qué más. Cristian Restrepo, you guys definitely have the Juernes Muran. Yeah, Saludos yeah, a los mejores de Seattle. Fernando dice gracias. Liliana B dice los tres son hermosos y jóvenes. Gracias. <laughs> la juventud. <laughs> la Juventud de ella rubs off on me. Thank you very no, of much. Of course, of course. Yes. Yeah. Alexis, la barba del la saber. Barba del saber. <laughs> Te Te vamos a comprar ta 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 tu oficina. <laughs> a ver, Luis ahí. Ernesto, saludos, abogados feliz <laughs> Wednesday, tiny, tiny friday. I love it. En sintonía desde eh, el lavatorio, Alexis, the ladies man, oh my god, <laughs> miren, nos <laughs> pide un deseo, jajaja, ja, ja, los mejores. Thank you, Luis. Judith Hernández, los queremos. Eh, aquí tenemos Maylin Jiménez, Gina eh, Socon Alexis, thank you, saludos. Me encanta el show, gracias por seguirnos. Gracias. Who else we got there? Alexis. Geraldine C, what up? Geraldine C. Alexis es el popular, Andrea. No, no, no. De aquí es Team Stephanie y Team Andrea. Yo tuve como, yo tengo a Ricardo. Ricardo hey, es el hey, Team Stephanie. Hey, you ain't too proud to beg. Abogados divinos. I'll take it. I'll take abogados divinos. That no. includes no. me. Yo soy una de las no. abogadas. Alexis we're A Team. team. We're yeah. the yeah. team oh, Magalo. Saludos a Galo. Vamos a ir trabajando si podemos. Andrea. Uh, Lai, there you go. A-Team Steph. Andrea AI. Y bueno, obvio, Johnny Depp. <laughs> Estoy viendo que, que de vez en cuando Andrea hace como que. Uh, uh. Es eso. I'm glitching. Es un glitch que tengo porque obviamente soy artificial. Mira, Claudia Albers, Alexis y Andrea son un super team. Lo que pasa es que Gil es Gil y no hay paja. Para para, para que igualen a la costura. Costura. <laughs> Thank you. Qué I mal. had the glitch there. Bueno, ah, ah no, ya va, ya va, ya va. Déjame hacer uno más de Lily. Perdón, Lily. Eh, Caso y en en. Help guys, any? Eh, eh, Nebraska? Nebraska. Nebraska. Yeah. Thanks. 8282023, uh, cuando lo aprueban, ¿puedo entrar como visa turista, ajustar a estudiante y regresar a Colombia para cita consular? No, chica. Lili, entras, cambias de estudiante y después te pedimos ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Exactly. Yes. Total, total. Eh, total. Creo que con eso vamos. Muchas gracias a todos. Atentos a nuestro canal de YouTube y nuestra, eh, nuestra eh, ¿cómo okay. se llama? Inter nuestra página de Instagram. <laughs> Sí, para que estén atentos a lo que es el seminario el seminario del amor alexis ya está de rojo porque él es el rey del amor y después tenemos el seminario de la que viene si ustedes en nuestro canal de instagram y nuestro canal de youtube ponen que eren team alexis y team andrea entonces ellos van a volver así que pónganlo yo pongo celosa i fight for it i'll fight for it saludos a todos buen fin de semana y bienvenido al mes de febrero. Where's the A.I.? Bye, okay. yeah. <laughs> guys. The That's A.I. The how perfect was that? A.I., <laughs>